Yo siempre lo menciono eso y me dicen que porque somos compadres. Pero viniendo de mí, que soy poco adulador, a mí no me gusta mucho eso. Creo que es suficiente repetir, agradecer porque poco a poco se ha convertido en una institución en el baloncesto de San Francisco y de la zona, que ha organizado y ha revolucionado porque ha evitado pleitos, muertes, porque cuando se fagan a botellazos en los torneos, que pasaba cada rato eso en todos los campos, en todos los sectores. Ya eso no ocurre gracias al orden, a la organización que ha montado Ariel Núñez y su equipo de trabajo hace mucho tiempo, pero ya un poco más notable. Por eso yo le agradezco a usted mucho por el baloncesto. Bienvenido. Muchas gracias, compadre Riquelme. Por cierto, supe que estaba fuera del país. Usted supo. Sí, no, sí. Ya viaja. Sí, aquí viaja todo el mundo ya. Ya viajan todos. Todo viaja. El menor viajó. ¿Qué? Desde que yo llegué aquí también viaja. Todo viaja. Compadre. Nada, antes que todo, darle las gracias por la oportunidad. Padre, un par de viajes usted tuvo que dar adelante, sí, pero... Ya guardara, bajamos bravo esa yo vez. Le decía, compadre, tranquilo, que esa vaina está esa. Eso no es de uno, eso es de ellos. El compadre le decía, eso es mentira. Volvemos, eso no, es mentira. No te pueden decir que no. Sí, qué mentira. Bueno, darle las gracias a ustedes por la oportunidad, como cada jueves, llevándole a ustedes el baloncesto a nivel local, nacional e internacional. Y felicitarlo antemano, antes de no habíamos hablado públicamente con respecto al torneo superior con refuerzo. Felicitarlo tanto a usted, al Club Santa Ana, a los organizadores de este torneo superior, que decíamos antes de, y usted lo sabe, que iba a ser un éxito total este torneo por la vibra que había en el baloncesto, por lo el personal que se estaba trabajando en el baloncesto local. Aquí mucha gente ve las cosas y no destaca el equipo de trabajo. Que las cosas terminaron bien, muy bien. El torneo superior fue un éxito. Pero debemos reconocer a todas aquellas personas que trabajaron en este evento. Desde el presidente de la asociación, el presidente del comité organizador, las relaciones públicas, el comercializador, la dirección técnica, los equipos. Felicitar al Club Santa Ana que mostró, usted decir, en este baloncesto, no sé si lo han dicho, terminar con Adris de León y Robert Glenn, eso tenía muchos años que no se veía. Terminar Máximo Gómez con dos americanos, un tipo, la gente habla, pero un jugador de ellos, el último que trajeron. NBA. Sí. Invirtieron más de $2,500, eso fue nada más pagarle a él. Imagínate los gastos, viajes, todo eso. Y hay que agradecer y felicitar ese trabajo que hicieron los equipos. Juan Pablo Duarte siempre muy ético, Juan Pablo Duarte siempre dando calidad a nivel de refuerzo. Cuando se mencionó la contratación de Bimbo Carmona, todo el mundo, bueno, Bimbo, aunque no está en su mejor momento ya por asunto de la edad, es un jugador, un estelar, un jugador que fue selección de Puerto Rico, anduvo el país aquí con muchos triunfos. O sea, el nivel de Luis Jacobo, otro jugador de nombre, San Martín, trató, elevó un poquito más su nivel de los últimos años a nivel de refuerzo. Te podría decir, tú te miras así. Bueno, pero tú estás diciendo que elevó el no, nivel. No, no, lo que te quiero decir. Yo lo estoy mirando porque realmente encontré con, no nada malo, pero con San Martín, ese jovencito que vino, por ejemplo, una tremenda adquisición, el jovencito Juan Junior, sí, vino a jugar en el sub-21, sub-22. Y sí, dejándose ver al nivel más alto, porque de ahí va a salir mucho. Jugar en San Francisco es una gran vitrina. No, y ese nivel, y de un momento la contratación de Oliver García, y tuvieron un dirigente también de renombre. Tremendo. ¿Sabes? Bueno, que está en la final ahí en Moca, el mismo refuerzo. El torneo, todo el mundo tuvo que ver parte esencial, la fanaticada del torneo superior fue un éxito, se comportó director a nivel, técnico también. El director técnico, no, eso no lo ven porque eso es... El director técnico, eso, no hubo problemas. Eso es una situación, tú sabes cómo es. Pero, gracias a Dios, todo salió bien. Felicitar ahí, veo a Danilo Jerez, que fue el dirigente del año, se cargó ese equipo encima. Una gran oportunidad que recibió del Club Santa Ana y ahí están los resultados. Y felicitar a todos los que fueron parte de este evento superior con refuerzo, que por cierto ya debe poner fecha, no sé cuándo se va a reunir, ya debe tener su fecha,
exacta, la fecha ya cuándo. Habrá reunión, sí. Exacto, ya cuándo va a iniciar. Lo primero es resolver otras cosas, porque estamos todavía... Eso siempre se va a resolver, eso siempre va a quedar. Esa colita, si, no, si, la gente colita, tiene que saber. La cola llega al barrio. La cola. A veces que al torneo que sale... Está llegando larga. Al campeón, al copas. Yo siempre he dicho, hay copas que salen carísimas. Qué difícil. A veces es bueno pedir, sí. A veces tú sabes, es bueno pedir. Pero no, nadie, ese no es el objetivo. Pero es bueno pedir que te quedan unos chelitos. Mira, ya está saliendo el torneo superior. Hay que hablar de muchos torneos. Hay que, primero, antes de hablar de los torneos, destacar a esta muchacha, Thaís Rojas, que estará participando en Colombia, en los Panamericanos, en la categoría 3x3. Está en la en segunda. Los juniors ahora. Así están allá en Cartagena. La segunda joven franco-macorizana que estará representando a la República Dominicana. Thaís, que viene de la escuela de Junilza Gutiérrez. Se va ya a la capital con Alejandro Bretón a trabajar lo que es el 3x3 y hay que reconocer y felicitar a Thaís, que es una franco-macorizana nuestra que estará representando la República Dominicana en Colombia. El 3x3 ha abierto muchas puertas y así es. Nos permite tener a nuestros atletas en... En lo más alto del mundo. Tres atletas que han salido del país, ¿sí? Entre ellas Cintia Núñez, está Luis Mal Ferreira y ahora Thaís, aparte de lo que como entrenador y parte del cuerpo, que es Alejandro Bretón, que ha estado también fuera si del país. Si usted me lo autoriza, porque yo ese tipo de cosas las consulto con el que sabe, para el mes de, bueno, no voy a decir mes porque hace uno un día antes o dos, conociendo yo a la gente de aquí, pero... Vamos a hacer un 3x3 nacional, una vaina grande liga. Vamos a hacer un 3x3 pronto. ¿Usted me lo autoriza? Claro. Vamos a trabajar en eso. Hubo un torneo bien grande ahí. Vamos a trabajar en eso, grande liga. Nuestro amigo Santos Ceballos. No, yo fui ahí, monumento, y fue grande liga, pero Santos duró trabajando ese proyecto más de 5 meses. No, vamos a trabajarlo. Hay que hablar. Mira, antes que pasemos a otro tema, perdón que te interrumpa, Ariel, ya que estamos tocando el punto de baloncesto femenino, cabe destacar también que las Indias se coronaron campeonas. Las Indias de San Francisco, del Club San Vicente. Del Club San Vicente se coronaron campeón en el torneo... Un torneo nacional femenino, de clubes. De clubes. Obtuvieron la victoria de 4-2, pasó esa serie. Hay que felicitar a Junilza Gutiérrez, tanto a Tony Reyes, Pedro Reyes, que fueron parte de este triunfo, que son los encargados de que ese equipo estuviera viajando, se estuvo jugando. No, es una inversión y todo. Exacto, se estuvo jugando fuera. Es un buen paso porque comienza entonces a mostrar, perdón, que después del torneo que se realizó, que precisamente lo organizó Tony en Cruz San Martino, sí, femenino, San Francisco puede tener la franquicia femenina y ahí hay una gran parte de esas muchachas. Se ha trabajado mucho. Se está trabajando en eso, claro. No, y si tú te das, si tú vas a la... No, ya le pusieron el nombre de las Indias. Si tú vas al pabellón... Sí, porque para comenzar desde ahí... Encuentra cada tarde más de 15 o 25 jóvenes femeninas, bueno, practicando este deporte.